Leonardo Cibao de rehabilitación. Patronato Cibao de Rehabilitación es una institución sin fines de lucro y este viernes 29 de julio se estará llevando a cabo la gran fiesta anual Profondos. Esto será en el Centro Español. Y para hablarnos un poco más sobre esta actividad, conversaremos con Denny Peralta y Eugenia Jorge, ambas del Patronato Cibao de Rehabilitación. Indiscutiblemente me llena de mucha felicidad y de gratitud ver cuando instituciones sin fines de lucro pues vienen impactando y aportando de manera positiva a la sociedad dominicana. Y qué bueno contar con la presencia de estas dos damas quienes vienen a darnos todas las informaciones de esta actividad, de este fiestón, pues que sin lugar a dudas pues va a ser uno que va a marcar sin precedentes un antes y un después. Bienvenidas, qué gusto tenerla con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Anthony. Bueno, yo te voy a decir que con esa presentación uno no quiere salir de aquí. ¿Cuándo vuelvo? Muchísimas gracias, gracias. Me siento como en casa aquí. Muy contento de poder estar aquí esta noche. Y me ha llamado también el caso de Eugenia, que es una jovencita que con 21 añitos, pues también ha apostado, ha creído y ha dado un granito de arena para poder con el desarrollo fructífero de este patronato. Qué bueno ver cómo la juventud se está interesando en este tipo de eventos y actividades. Muchísimas gracias. O sea, yo estoy estudiando fuera y quise venir y trabajar. Yo le dije a mi mamá, llévame al patronato, me encanta lo que están haciendo. Y bueno, con Denny yo he aprendido demasiado en relaciones públicas y así, dando a conocer la causa que estamos haciendo. ¿Cuál es la causa? Bueno, con esta fiesta Profondo que Denny va a presentar, lo que queremos lograr es ampliar nuestro centro de TINA, que es terapia integral de niños con autismo, o sea, nuestro centro. Y el autismo, mientras más rápido se trate, más progreso y más Exacto. resultados va a demostrar. Entonces queremos ser ese centro que pueda recibir a todos los niños que necesitan ayuda y para eso necesitamos su ayuda, para poder ampliarlo, para poder recibir esos beneficios. Enhorabuena, de verdad que se me pone la piel chinita como Marco. Qué bueno es ver cómo el autismo, que lamentablemente todos los días va creciendo la cifra de manera muy considerable los casos, pero como bien marcas, si se anda con tiempo, se puede hacer y darle una mejor calidad de vida. Pero la forma de usted colaborar, de usted ayudar, es acompañándonos. Y digo acompañándonos porque yo voy a ir a disfrutar de este mega evento, de este fiestón, en este viernes 29 con julio. Los hermanos Rosario, los dueños del Swing. Cuéntame todos los detalles generales porque quiero saberlo todo. Bueno, lo primero es que es baratísimo, $2,000 por persona. Eso está regalado. Todo por la causa que lo estamos haciendo. A partir de las 8:30 de la noche, Centro Español. Las boletas las tenemos a la venta online. No pueden decir que no saben dónde comprarla. También nosotros, si usted no tiene forma de comprarla online, quiere que se la lleven, se la enviamos a domicilio, donde quiera que usted esté. Hay muchísimas formas de conseguirlo. Nos pueden llamar al 809-575-0007, en extensión 307-308. También pueden entrar en nuestra página de Instagram, Patronato Cibao RD, y ahí todas las informaciones nos escriben. Nosotros le vamos a dar el seguimiento y le vamos a enviarle la boleta donde usted esté. Señores, súper fácil, sencillo, una duda, una inquietud, visitar a través de las redes sociales para conocer todas las informaciones. Este viernes 29, la cita es indiscutiblemente con los hermanos Rosario y vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a compartir, pero lo mejor es que vamos a aportar un granito de arena para crear esta partecita tan especial dentro del centro para ayudar a los niños con autismo. Qué bueno. ¿Por qué justamente el autismo? Mira, nosotros somos un centro, 54 años el Patronato Cibao de Rehabilitación. De hecho, en este Media Tours que hemos hecho para anunciar la fiesta, muchos colegas nos han preguntado más sobre el centro porque nosotros hemos adicionado muchos servicios. Sí, sí. El patronato era rehabilitación física, terapia física, pero ahora tenemos muchas otras cosas que ofrecer. Tenemos centro de prótesis y órtesis. También tenemos el centro para niños con autismo, que es el primer centro
que se instala en Santiago para este fin. Nosotros tenemos en este centro, damos terapia integral para niños, o sea, la terapia del habla, terapia de aprendizaje. Tenemos muchísimas anécdotas de cómo va evolucionando el niño, como decía Eugenia, o sea, un niño que llega al centro, que no puede hablar, a los pocos meses ya puede emitir palabras, porque es la forma de enseñar cómo el comunicarse, y eso es lo que nosotros hacemos. Además de eso, está la terapia para los niños de trastorno motor infantil. Correcto. Que son los niños que tienen cefalia, que no tienen la movilidad también en el cuerpo. Damos terapia y hay progreso. Y que no se limita, no se han limitado solamente a enfocarse quizás a una sola área, no también, no solo en los niños, también recibimos adultos. Nosotros todas las edades, niños, jóvenes y ya los adultos mayores. O sea, para todos nosotros tenemos las terapias que necesitan. De hecho, ahora después del COVID, muchas personas han quedado con dificultad para respirar. Tenemos terapia respiratoria. También tenemos la onda de choque, que es una terapia que se está necesitando mucho aquí en la ciudad y no todos los centros la ofrecen. Nosotros en Las Colinas, que es nuestra sede, tenemos el servicio. Y los que han tenido accidente cerebrovascular, todas las personas que por una u otra causa han tenido un accidente y no tienen la movilidad necesaria en el cuerpo, nosotros podemos rehabilitarlo. Ese es nuestro eslogan. Acércate a nosotros, podemos rehabilitarte. Y de verdad lo hacemos. Sin temor, sin temor. Y para muestra un botón, los casos están ahí, están registrados. Todas las personas que a través de su centro han podido marcar un antes y un después en su vida personal. Y lo más importante, que se han reactivado en la sociedad para ser entes activos, entes que pueden desarrollarse de una vida dentro de lo que cabe normal, cotidiano, trabajar en base al esfuerzo para tener un mejor desarrollo. Eugenia, yo estoy encantado contigo, de verdad, bueno, lo reitero, porque tan jovencita, interesada por este tipo de actividades, me llama poderosamente la atención y es una muestra de que la juventud no todo está perdido. Vive en los Estados Unidos, viene a la República Dominicana a hacer ese aporte. ¿Cómo ves quizás el apoyo de nosotros los dominicanos a este tipo de actividades? Bueno, o sea, nosotros hemos vendido muchas, muchas boletas. Amén. Faltan mucho más, pero este año también yo he tenido el apoyo de muchas empresas que me han ayudado y le han dado el patrocinio a la fiesta. El respaldo necesario. Para que se pueda hacer, el respaldo para que se pueda hacer y muchísimas más que... Ojalá vengan. Ese es el momento propicio. Ese es el momento propicio. Acérquense a nosotros. Ya yo formo parte del patronato, claro. Acérquense, colaboren y juntos ayudar a muchas personas para que tengan una mejor calidad de vida. Y como dije, vamos a reactivar, a invitar de nuevo este viernes 29 a disfrutar de los sueños absolutos del swing, los hermanos Rosarios. Me voy a llevar a Giancarlo, a Nicole, todos, al team completo a disfrutar. Tú vas, Fefo, también. Bueno, también, bueno, todos, vamos, nos vamos. Me dan 2,000 pesos todito ahorita. Eso está regalado. Eso está regalado. Invítelo de nuevo para que todos nos acompañen. Este viernes 29 en el Centro Español, 8:30 de la noche, inicia Frandy Sachs. Ay, pero bien, mi amigo, Frandy. Frandy va a estar ahí con nosotros. Y terminamos la fiesta con los hermanos Rosario. Es un evento que hace mucho tiempo lo teníamos pautado por causa del COVID. Tuvimos que posponerlo. Eso inició en el 2020. Imagínense la gente que estaba esperando esta fiesta. Iba a ser todo un espectáculo porque con los hermanos Rosario no hay desperdicio. Siempre hay buen baile, buena música y se disfruta de verdad. Voy ahí, pero con un compromiso. Usted tiene que bailar conmigo y tú yo también. Yo bailo. Qué bueno, qué bueno. Qué felicidad. Gracias. Me da ver. No se hizo el año pasado, pero este era el momento necesario y justo. Ya saben, por ahí nos vamos a encontrar para bailar y disfrutar de la buena música de los hermanos Rosario. Gracias por acompañarnos y ahí estaremos. Ustedes no se despeguen, queda mucho más de Buena Noche. Ya volvemos.